estos hombres se dirigen a un lugar totalmente exagerado de lodo. Estos hombres se dirigen a un lugar donde está arriesgado sacar la palma de esos lugares allá en los bajos, partes más bajas de Sauce. Estas casas aún todavía no están habitadas porque es un desastre. Tal vez no hay economía para poder reparar estos hogares. Para con los tractores. Aquí estamos, ya se acercan los varones a donde la mula mató a Genaro. Cuenta la historia que donde mató a Genaro la mula era un lugar totalmente peligroso. Así sale la palma de estos lugares que están totalmente lodosos. Esta es la condición de la palma que está saliendo en estos lugares bajos de Níspero. Bueno, y papá ya aquello. Donde la vida no vale nada. Tenemos 25 callos a lo largo. 25 callos a lo largo. Y tenemos otros 25 callos por este otro lado. Entonces nosotros lo que queremos es que los mande a arreglar este carretero. Que son a salir de Níspero a La Coruña. Eso para nosotros poder circular con la palma. Porque aquí diario está esta palmera en cosecha, diario sale aproximadamente unos 5 camiones. Porque son 25 callos en línea y otros 25 por este lado. Estamos hablando de 50 callos y cada callo tiene dos manzanas. La producción la estamos perdiendo por este carretero, porque las únicas bestias, son poquitas las bestias que quita, esto está. No entran carros, no entran chapulines. Bueno, aquí solamente este caballo que andamos, esa yegua que andamos allí, y otros caballos que de allí no hay más. Aquí cualquier animal se queda. Y aquí lo vamos a demostrar hasta dónde está de perro esto. Aquí está esto enorme. Póngale el video a las llantas ahí. Ahí quedé mamado, mire. Mire, estoy a punto de dar vuelta acá, ¿ve? Y entonces, oiga bien, mire, ¿cómo voy con este caballo? Entonces lo que queremos es que nos quiten este lado de este carretero, son 3 kilómetros, allá no vale nada. Aquí estamos con
¿Su nombre completo es? Gerardo Rivas. Gerardo Rivas, un jalador en carretas aquí que es contratado. Pero esto está terrible y él les va a hablar que de toda la situación. Hola, el mundo entero, ¿verdad? Estamos para el mundo. Entonces estamos aquí, miren, aquí la situación que tenemos está complicada. El lodo lo da a la rodilla. Para hacer un viaje de Palma aquí, ahorita serían por, los pagan 50 lempiras, llevamos 10. Primero le poníamos 30 y 40, pero no se le puede poner más porque está complicado. Y solo miren la situación como estamos. Y la podemos seguir. Kevin, le saluda. Mucho gusto, primo. Aquí estamos en Honduras, viviendo la realidad, mire. Esta es la situación que tenemos, que vengo aquí, mira. Está complicado. Mira, sí, el latino, allá ves, el lodo. O sea, aquí el agua lo tapó todo. Estamos viviendo la realidad aquí, continuo. Mira cómo está el papayota, es pequeño ahí. Aquí los países vecinos a los que los pueden hacer esta ayuda que nosotros necesitamos. Pero aquí está crítico. No podemos ponerle más de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bellotas. Es lo más que le puedo poner para poder medio salir. Aquí está peco. A casi 3 meses de las inundaciones, esto todavía no ha terminado. Ya casi están llegando a la primera escala, porque esta palma la están sacando por escala. De ahí la van a montar, la van a bajar, de ahí la vuelven a montar hacia donde llegue el camión. Hola, buenos días, canal de YouTube Honduras. Estas son las condiciones que trabajan los hondureños. Miren qué condiciones trabajamos los hondureños. O sea, la palma llena de lodo. Porque no tenemos ayuda de organismos nacionales, ni internacionales, ni de nada. Aquí estamos fritos. Solo con la esperanza de Dios estamos aquí. Así, vecino país que los puede echar la mano con algo, hombre. Andan botando basura los hondureños y no tenemos carreteras ni puentes. O sea, las máquinas andan en las carreteras y no tenemos puentes, no tenemos nada. Botando basura en las máquinas pesadas. Quiero que lo... Sí, aquí lo que queremos nosotros es que la dueña de esta palma tiene que pagar en tres. Quiero ver, una, dos. Dos veces tenemos que jalarla para la calle principal. Porque como no podemos salir por la calle recta ya, tenemos que sacarla acá, a este bordo, para poder darle... Sacarla para la calle principal, pues. Y no, media vez aquel carretero está arreglado, nosotros por allá salimos, recto. Hacemos una sola fornada, una sola cargada, pues. Pero, es lo que le puedo decir. Y fíjate que pones las palmas en el pronto. No, porque vamos a juntar un poco de mojo y le vamos a poner. Ya lo está haciendo, Dios está haciendo lodo. No me dice el diablo. ¿Qué ir a hacer ahora si antes iba a lodo? Me agarra su rastro y se va. Hasta los animalitos no quieren entrar a esos lugares a traer palma. Para Así es Honduras, Alexis Oseguera. Suscríbase al canal Así es Honduras.